la vacunación de los niños. Me gustaría aprovechar su presencia en esta noche aquí en Acércate Más para que usted le explique a nuestra audiencia la importancia que tiene, ¿no?, en la salud de nuestros hijos el estar al día con las vacunas, estar pendiente a que esas vacunas ponérselas cada vez que le toca. Yo creo que siempre es importante que los padres, sobre todo la madre, recalque algo en su mente. Vacunar es un acto de amor, porque cuando tú vacunas adecuadamente a tu niño, de acuerdo a su edad, estás previniendo la enfermedad y la muerte. Los calendarios vacunales, ustedes ven que son distintos dependiendo del país y el área geográfica, ¿verdad?, donde estemos. ¿Por qué? Porque se hacen de acuerdo al perfil epidemiológico de cada lugar. Entonces, cuando hablamos de las vacunas que están destinadas para la República Dominicana, es un plan diseñado de acuerdo al perfil epidemiológico de nuestro país. Recientemente, incluso, quiero aprovechar este importante medio, porque yo sé que lo ve mucha gente y muchas madres, la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud emitieron una alerta para reforzar lo que son los planes de vacunación, sobre todo para el tema del sarampión, que está erradicado, gracias a Dios, en la República Dominicana desde hace muchos años. Pero debido a que hay poblaciones que migran, o sea, tenemos movimiento desde Haití, hubo movimiento en el resto del mundo con la guerra de Ucrania, con grandes desplazamientos ahora con el tema de Palestina. Entonces, cuando hay esos desplazamientos poblacionales, los planes de vacuna para los niños y para los adultos también no se llevan a cabo. O sea, vamos a tener una cobertura subóptima de vacunas y esto hace que quizás hayan casos importados en algunos lugares donde ya algunas enfermedades estaban erradicadas. Ahora, si tu niño está vacunado, es un niño que va a estar protegido frente a otro niño que quizás venga con un caso de su país importado, de Venezuela o de cualquier lugar, y no se te va a enfermar. Hay que vacunar, no se le puede tener miedo a las vacunas. Es peor que a tu niño le dé polio, que a tu niño le dé una hepatitis B cuando sea adulto o cuando fuere, o los temas de el hemófilus o influenza, que ha salvado muchísimas vidas, y otras vacunas como la difteria, lo que tiene que ver con la parotiditis o papera, el tétano. Ahora es importante que la gente sepa, y los padres, los refuerzos de las vacunas. Todo ser humano que se vacunó, que tiene su calendario vacunal completo, transcurridos 10 años, debe vacunarse nuevamente, sobre todo ahora que la gente, insisto, está desplazado, que tu niño se puede poner en contacto con un clavo, con tierra contaminada o con cualquier superficie cortante. Hay que vacunarse, porque vacunar salva vidas.